Hola, buenas tardes. Esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo estás? Bien, Alex, ¿y tú? Bien, qué gracias. Bueno, saludos en casa, quédense con nosotros. Hay noticias importantes este lunes, inicio de semana. Están las redes sociales en Twitter, @HMeridiano, en Facebook, @HMeridiano, en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Justicia para Mariana. Es el grito de familiares, amigos y, por supuesto, también de la sociedad. Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la muerte de Mariana, una doctora recién graduada en Chiapas, se debe investigar con perspectiva de género. Dijo que, de no hacerlo, el resultado de este caso puede ser totalmente distinto. El fin de semana, cientos de personas salieron a las calles allá en Chiapas. Y este es el momento en el que Roberto Carlos sí detrás. Las mujeres no nos damos por vencidas. Siempre buscamos cómo salir adelante. Y Ana es un claro ejemplo. Se dieron a conocer más detalles de la masacre en Camargo, allá en Tamaulipas, de los 19 cuerpos encontrados. Luego de varios rumores sobre el estado de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció desde Palacio Nacional. Publicó un video para confirmar. Vendían oxígeno medicinal, robado o falso, aquí en nuestro país. Como lo adelantó la semana pasada, el Congreso de la Unión inició este lunes de manera virtual el nuevo periodo de sesión. La tierra se abrió literal. 50 familias se quedaron sin casa en Tijuana, Baja California. Hay grietas y hundimientos. Los días pasan y la desesperación va creciendo. Sí, a pesar de todo, su familia sigue buscándola. Ricardo Torres, ¿cómo está, Ricardo? Cristian, Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, el caso de una mujer que además es madre. Adriana, por redes sociales, algo, alguien que haya visto algo alguna vez, en el último momento en el que se conectó a lo mejor a su teléfono, a alguna red social. Solamente saben que abordó más que eso. Hablamos de una mujer joven, sin problemas de salud, sin ninguna bronca. ¿Te pusiera en riesgo el poder andar en la calle? Sí, no, se podía mover con toda tranquilidad y con toda normalidad, digamos, ¿no? Pues ojalá pronto tengamos noticias de ella. Ojalá que sí, ahí tienen el caso y tienen la imagen de ella. Gracias, Ricardo. Buena tarde. Vamos a la pausa. Ya son las 2:25. 6 que se fueron de pico. Sí, se los tragó la tierra. La importancia del contexto, de tener la historia completa. Se lo digo porque un video finalmente desmintió esta acusación contra dos policías que se divulgó a través de redes sociales. Ellos no son los responsables de robo de autopartes. Son imágenes del momento en el que elementos de la Guardia Nacional detectan un tráiler sin... Gracias, Rubén, por el reporte. Buena tarde. Vamos a otras cosas. Se acerca el 14 de febrero y los globos son una opción de regalo, algo bastante tradicional, pero atención, enamoradizos, hay algunas cosas que... Mónica Castañeda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, feliz casa. Inicio de semana. Igual. Lupillo Rivera celebró el fin de semana, el sábado, para ser exacto, su cumpleaños número 49. Compartió una imagen. ¿Ocurrió durante su relación? Parece ser que sí, y las otras mujeres también hablan de relaciones de abuso, siendo parejas, y hay alguna en donde se menciona que hasta hubo un acto de violación. Veremos qué sigue, porque solo esto es un tema en redes sociales, aunque ella había hablado de este abuso ante la corte y en otras entrevistas lo había narrado, pero nunca había revelado el nombre del presunto abusador. Muy bien. Ya que hablas de redes sociales, ahí estaba ya, ¿eh? @mocastaneda. Aquí estamos. Gracias. Buena semana. ¿Te vemos? Sí, señor. Órale, pues. Vamos a la pausa. Son 10 para las 3. No, este es el América más español del mundo. ¿Qué, Alame? No, ¿sí? Bueno. ¿Volado desde España? Sí. Nah. Álvaro López Sordo. ¿Cómo les va? Buenas bien, tardes. Bien, ¿y a ti? Bien, Alvarito. Bien, ¿por qué sonríes? No, es que te veo a ti tan amable. Ya te estás riendo antes de que te diga. A las 8 de la noche. Muy bien. Vente. Vamos. Ya, tranquilo y en paz, no te enojes. No, es que, Villalbazo, no, vamos, te voy a pedir una cosa. Si vamos, vas a atacar, con tantito ella no, ya. Es la campeona. Ah, ella no. Uy, cuidado. Por lo menos, por lo menos. Pero metan 4. Vamos con Daniel Aventaneando. ¿Cómo estás, Daniel?